Hola amigos, bienvenidos a Hobby Cine, una semana en la que empezamos a adelantarnos a Halloween para hablaros de la programación especial de las plataformas y de algunos de los principales canales que podéis visitar. Arrancamos con la plataforma de streaming Prime Video y lo cierto es que tiene muchas cosas interesantes que mostrarnos. En primer lugar, dos series que llegarán a finales de mes, en concreto el 30 de octubre. Hablamos de Truth Seekers, esa maravillosa comedia en la que vamos a poder ver reunidos de nuevo a Simon Pegg y a Nick Frost, y también el remake de la serie británica Utopía. Así que ya veis, la paranoia se va a apoderar de nosotros. Adicionalmente, tenemos que hablar también de la alianza que hay entre Prime Video y Blumhouse. Van a llegar hasta 8 títulos en total de corte fantástico, terror, thriller, un poco ese rollo, y solamente 4 de ellas lo harán antes de Halloween de este año. Otros 4 títulos se reservan para 2021. El 6 de octubre ya tenéis en la plataforma Black Box y The Light, y el 13 de octubre llegará Evil Eye y Nocturne. Así que ya veis que vamos a estar muy bien nutridos de terror y fantasía. Analizamos ahora la oferta televisiva de HBO. Ya sabéis que la plataforma de streaming va a ir ofreciéndoos casi todos los episodios de la saga Saw hasta el octavo, así, en cuentagotas, poco a poco a lo largo del mes. También vais a poder ver por primera vez la temporada décima de The Walking Dead en esta plataforma. Y adicionalmente se estrenarán el día 30 de octubre 2 títulos de 2 películas que la verdad que pegan muchísimo con esta celebración, como es el caso de Orgullo y Prejuicio y Zombies, y también de No tengas miedo a la oscuridad. Ya en noviembre reservaos el hueco para 30 monedas, que es la nueva serie de Alex de la Iglesia. Si buscáis títulos infantiles y familiares para poder disfrutar en Halloween, el lugar más idóneo es Disney Plus. Sin lugar a dudas, allí vais a encontrar películas como Pesadilla antes de Navidad, El retorno de las brujas o Maléfica y su secuela Maléfica, maestra del mal. Pero la joya de la corona, desde luego, son los episodios especiales de Halloween de Los Simpson. Ya sabéis que van por la temporada 30 en la plataforma, pero sí que podemos adelantarnos un poco para hablaros de lo que vamos a poder ver, al menos en la emisión en Estados Unidos, que actualmente va por la temporada 32. Sí, el episodio 31 de La Casita del Terror será la dedicada a las elecciones presidenciales de 2020. Contendrá una parodia también a Pixar, al Spider-Verse y, ojo, a ese cumpleaños noveno de Lisa del que no va a poder salir. Pero también hemos sabido que habrá una secuencia animada en 3D que nos va a llevar de lleno a recordar el episodio 6. Sí, sí, aquel en el que Homer se metía en el mundo real, ¿lo recordáis? Además de la incorporación reciente a Stars Play de la serie Un Mundo Feliz, basada en la distopía de Aldous Huxley, que la verdad que de por sí ya da bastante miedito, hemos sabido también que esta plataforma va a estrenar Penny Dreadful, sus 3 temporadas al completo, el próximo 29 de octubre, así que ya sabéis que ahí tenéis una cita fija. Repasamos ahora el extensísimo catálogo de Netflix, que como ya sabéis tiene un poco de todo. Vamos a empezar hablando precisamente de una de las incorporaciones recientes, la serie La Maldición de Bly Manor, que viene a ser una secuela de La Maldición de Hill House, aunque con una ambientación completamente distinta y una historia que nada tiene que ver. En fin, ahí la tenéis, muy interesante, aunque esta vez no cuenta con Mike Flanagan en la dirección. También tenemos 2 películas muy interesantes que llegarán respectivamente el 21 y el 22 de octubre. Se trata de Rebeca por una parte, es decir, el thriller gótico basado en la novela de Daphne du Maurier, que la verdad os recomendamos muchísimo, y por otra parte Cadáver, una producción noruega que también os va a volar la cabeza. En el apartado de las series y de los contenidos más distendidos tenemos varios que también destacan. Algunos ya están estrenados, como es el caso de Oktoberfest, Sangre y Cerveza o Vampiros contra el Bronx. Próximamente llegará también Alguien tiene que morir y El Halloween de Javi, una comedia, en este caso en formato de película, protagonizada por Adam Sandler. Los canales temáticos también van a darnos bastantes alegrías. Es el caso de Sci-Fi con el estreno de The Twilight Zone, la segunda temporada ya, que arrancará el próximo 19 de octubre. También en el canal AMC vamos a tener como poco 2 contenidos interesantes, como es el caso del estreno de la temporada 6 de Fear the Walking Dead, en el cual esperamos tener muchas conexiones con la saga madre ahora que hemos visto ya su final
el de la temporada 10. Y por otra parte tendremos también una serie documental dirigida por Eli Roth, que sirve también de presentador y que nos va a rescatar los títulos más importantes del género. Por supuesto, os esperamos en Hobby Consolas con un montón de reseñas de contenidos interesantes de cara a Halloween, que ya sabéis que es una de nuestras festividades favoritas del año. Y además, por supuesto, estaremos también presentes, esta vez de manera online, en el Festival de Cine de Sitges, del cual esperamos también hablaros a menudo, tanto en la web como en las redes sociales. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos a nuestro canal y, como siempre, nos vemos en los cines y frente a la pantalla del televisor.